Mi nombre es Jennifer Paredes, nos encontramos actualmente con el señor Pedro Vera, quien es un ultramaratonista, el cual ha participado en diferentes carreras a nivel internacional, siendo reconocido en estas carreras con grandes premios. Actualmente se encuentra en la víspera y en la ejecución de su nuevo viaje para realizar una gran hazaña en Noruega que consistirá de 170 kilómetros continuos. Bienvenido, señor Pedro. Tengo conocimiento de que acaba de cumplir años. ¿Cuántos años tiene o cuántos años acaba de cumplir y cuántos años lleva en este mundo del ultramaratón? Bueno, cumplí 38 años el 14 de junio y estoy en el mundo de los ultramaratones desde antes que saber que se llamaban ultramaratones, porque antes se les denominaba carrera de aventura. Tuve la suerte de correr hace aproximadamente 20 años una carrera en equipo que se hace desde Turmero hasta Chuao por la playa, fueron 45 kilómetros y bueno, ya después con el tiempo fue que me enteré de que una carrera mayor a 42 kilómetros en superficie distinta al asfalto es lo que se denomina ultramaratón. Siendo niño lo diagnosticaron con una enfermedad, cardíaca llamada el síndrome de Parkinson-White. ¿Tuvo que someterse a alguna cirugía por esta enfermedad? Sí, bueno, cuando yo nací con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en principio mi madre no sabía que era esa enfermedad. Yo nací en Madrid, en España, y bueno, en principio pensaban que era un soplo que yo tenía en el corazón. De hecho, mi madre se vino a Venezuela y me tuvo que dejar con mi hermano morocho en España, ya que yo soy morocho. Y a los dos años que me trajeron, tuve la suerte de conocer aquí a un doctor cubano que él determinó que lo que yo tenía era el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es que el ventrículo izquierdo tenía una vía anómala y me recirculaba la sangre. Llegaba a tener pulsaciones de hasta 270 por minuto, eso era como una metralleta en el pecho. Y bueno, en principio le dijeron a mi madre que probablemente no llegaría a los 18 años de edad porque tenía mucho riesgo de tener una muerte súbita, que es que el corazón se para de repente, sí. Y bueno, le aconsejaron que tomara unas pastillas todos los días durante el resto de mi vida. Y que no hiciera deporte, que no hiciera actividades físicas, porque cualquier excitación importante podría hacer que me diera la taquicardia. Pero yo, bueno, yo no le hice mucho caso a eso. Yo sabía que tenía que hacer lo que en realidad me gustaba, que era el deporte, el salir a correr con los amigos a la calle y todo eso. Y bueno, lo que hacía era que trataba de aguantar las taquicardias cuando me daban. Solamente he sido operado dos veces y actualmente está medicado. No, el corazón está chévere, gracias a Dios. Cada vez que voy a uno de estos ultramaratones me mandan a hacerme unas pruebas de esfuerzo, me mandan a hacerme unos electrocardiogramas y más bien los doctores dicen que tengo bradicardia, que es que tengo pulsaciones muy bajas, pero eso es bueno en realidad para un deportista y es normal para una persona que practica actividad física tener pulsaciones bajas. Y bueno, con lo que quiere decir que fueron exitosas las dos operaciones. Las operaciones mías consistieron en que me abrieron por la pierna. Yo tenía que estar despierto para irle diciendo lo que iba sintiendo y me metieron unos cables, un cateterismo, lo que llaman ellos, y bueno, ahí llegaron al corazón y me iban metiendo corriente en el pecho y con eso iban haciendo lo que ellos llaman una ablación, que es que quemaron toda la zona que ellos consideraron que era defectuosa. Cuando se acabó la operación yo le comentaba a la enfermera que tenía sueño y en realidad era que se me estaba botando la sangre por una de las arterias y bueno, tuvieron que venir los médicos a ponerme a leer cosas, a golpearme. Y bueno, lo que fue el proceso de recuperación después de la segunda operación fue bastante delicado. De hecho, tuve que esperar 6 meses hasta empezar a hacer actividad, que fue cuando tomé mi mochila para poder hacer el Camino de Santiago por segunda vez. Y bueno, y donde ya gracias a Dios vi que habían quemado toda la zona, le habían hecho la ablación completa a la zona del corazón que tenían que hacer. Y bueno, mi familia con estas carreras, en principio en algún momento han dicho que son muy locas, que porque tengo que ser yo el que la voy a hacer, porque en algunas no he tenido referencia de otro corredor y bueno, yo voy ahí como aventurándome, siendo pionero en esto, pero bueno, como yo le digo a mi madre y a mi esposa, es lo que a mí me llena, es lo que yo amo. Qué bueno, bueno, le damos aquí la bienvenida a la integrante más chiquita de la casa, la querida de papá. Sí, es mi hija Valentina, tiene ya 15 meses. Y bueno, uno de mis pilares junto con mi otra hija Victoria. ¿Forman parte de lo que es la motivación para usted cuando está lejos, a pesar de toda la odisea que se va presentando en cada carrera? ¿Ellas forman parte fundamental para usted, su concentración, eso? Son un combustible inagotable para mí cuando estoy en este tipo de eventos. Llevo no solamente una chapita o una foto de ellas, sino que también llevo audios en ocasiones.
Y bueno, en esos días que, en esas carreras en las que estoy solo por ahí, quién sabe dónde, pues solamente consentirlas a ella, pues ya hace que siga adelante, ya que bueno, mi sueño es dejarle a ella un legado de demostrarle que sí se puede y pues de alguna manera dejarle un país bonito como, como lo es Venezuela. ¿Qué tan difícil ha sido para usted el lograr inscribirse y participar, hacer estos viajes largos y de escala? Porque nos ha comentado que ha tenido que hacer diferentes escalas para poder llegar al destino de lo que es el maratón. ¿Qué tan difícil ha sido toda esta hazaña para usted? En principio pues era más fácil, inclusive la empresa donde yo trabajo, Policlínica Los Guayos, me apoyó en las dos primeras carreras con todo porque la condición económica del país lo permitía. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo, que han pasado las carreras, se ha vuelto un poco más complicado. Por ejemplo, cuando corrí en Brasil, en el Jungle Marathon, tuve que vender mi bicicleta. Cuando corrí en Ultra Norway Race el año pasado, tuve que vender mi anillo de casado. Y bueno, se me han presentado diferentes obstáculos a medida que se van acercando la fecha y que va avanzando el tiempo. Pero gracias a Dios, a uno ser creativo, a irse amoldando las circunstancias, pues he ido afrontando toda esa medida. Por ejemplo, no sé, pienso ahora cuando corrí en la India, conseguí, por ejemplo, pasaje de avión con el ministerio, pero solo Caracas-Bogotá. Luego conseguí otro pasaje Bogotá-Miami con un apoyo, Miami-Nueva York, Nueva York-Dubái, Dubái-Coche y ya en la India. Y bueno, y así luego el regreso. Cuando corrí en Bolivia, conseguí pasaje desde Caracas hasta La Paz, pero la carrera terminaba en Uyuni. Entonces, cuando se acabó la carrera en Uyuni, tuve que venirme 600 kilómetros por carretera de tierra. ¿Por qué te haces llamar o te conocen como el embajador de Venezuela? Con el transcurrir del tiempo se me han puesto diferentes nombres y bueno, yo los acepto todos porque es más o menos como cada persona me va viendo. Y bueno, yo sí pienso que cualquier deportista, en mi caso particular, cuando voy a representar a Venezuela en estas duras carreras, ser afortunadamente por ahora el único que está haciendo este circuito, pues me convierto en embajador de Venezuela. Porque en este tipo de eventos no es Pedro Vera el que va corriendo, sino es Venezuela. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, cuando corrí en la India, cuando corrí en África, aparte de correr, como se ve que iba a países que tienen una condición social y económica bastante delicada, pues yo llevaba unos libros con fotos de Venezuela, del Roraima y eso, y llevaba unas cajas de lápices, y en alguna de las etapas los repartí, por ejemplo, en la India en una guardería, y en África lo llevamos a un colegio junto con mi amiga Glendy, que me acompañó en esa carrera. Y bueno, eso le gustó mucho. Por ejemplo, los niños en el colegio de África se levantaron todos, cantaron el himno del país, fue bien bonito. Y el profesor dijo que se lo iba a dar a los mejores alumnos. Entonces, bueno, de alguna manera ahí pues uno lleva algo representativo de Venezuela y motiva, en este caso, aunque sea un grupito pequeño de personas, pero de grano en grano, como yo pienso siempre, se va generando el cambio. ¿Podrías mostrar un poco o algunos de los reconocimientos que has obtenido en la trayectoria de todas estas carreras que has hecho a nivel internacional? Sí, claro. Yo mis medallas por lo general las regalo. Las regalo en eventos, cuando voy a hacer amigos y eso, pero tengo algunas que son las mías, pero que mi hija las asume como de ella y ella me las presta cuando me hacen falta. De hecho, por aquí tengo algunas de ellas, de las que he tenido la suerte de participar. Voy a mostrarla más o menos en orden cronológico. Pues la primera carrera fue esta, el Cruce Columbia 2012. Okay. Aquí corrí junto a mi amigo Leonardo Celi. Aquí fue donde, bueno, gracias a mi esposa que vio un programa de televisión, pues empecé a hacer este mundo de las carreras de larga distancia, y bueno, y donde agarré como el empuje para después no parar. Ultra Bolivia Race, esta fue la primera edición, de hecho esta es la primera carrera del Roxy Continental Challenger, y bueno, esta fue también mi primera carrera de este circuito. Fue una carrera mágica por todo lo que se ve durante mientras uno está en la carrera. Yo me encontré una moneda del año 1900 y bueno, la energía que se siente cuando uno está allí es indescriptible. Ultra India y Ultra África. A mí la India me impactó bastante por la cultura que tienen ellos. Es totalmente distinto a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, allá los hombres se agarran de la mano, que es algo que no estamos acostumbrados. Utilizan como una especie de falda que ellos se la enrollan y se convierte en pañal. Comen con la mano la comida y mientras van comiendo van eructando. Y bueno, son una cultura que te impacta bastante al principio. Su alimentación es con bastante condimento, con mucho picante. Y bueno, Ultra África Race en Burkina Faso también
me impactó bastante cómo ver a esta gente que a pesar de las pocas cosas materiales que tienen, pues son felices la mayoría de ellos. Por lo general había sonrisa en toda esa gente, y bueno, y ahí es cuando uno ve que las cosas materiales solo tienen el valor que uno le da, pues que en realidad eso no es lo más importante. Luego en el 2013 volví a participar con mi amigo Leonardo Celis en esta, el Cruce Columbia, que es de cada carrera, son hechas estas de piedra, estas de cuero. Sí, esta es totalmente de piedra. Se hace porque se hace también en diferentes sitios. Esto también fue en la Patagonia, atravesando de Chile a Argentina. Y igualmente fueron 105 kilómetros. Salimos desde Pucón y llegamos hasta una ciudad en Argentina que no recuerdo ahora mismo cuál es. Luego, después de esa, tuve la suerte de hacer esta, que es The Jungle Marathon, según CNN, la carrera más dura del mundo. Esta carrera fue una gran odisea y bueno, ahí me pasó de todo. Empezando la carrera, me rompí la pierna, el segundo día me quedé sin comida, nos picaron abejas, habían culebras por todos lados, en la noche los animales salvajes, ya que bueno, estábamos allí. Uno de los días nos amenazaron de muerte, correcto. Y faltando 3 kilómetros para terminar, yo me perdí 30 kilómetros. O sea, que esta carrera, gracias a Dios, la pude terminar. Fueron para mí 287 kilómetros. De 60 corredores que comenzamos, solo 30 llegamos a la meta. Y bueno, yo quedé en esta carrera en la posición número 21. Y has pasado, has visitado y has tenido un reconocimiento de más de 9 países, el cual lo has logrado, lo has hecho independientemente con todas las adversidades que se han presentado en todas estas carreras. De verdad que lo felicito. Muchas gracias. Excelente, de verdad. En todas ellas me ha acompañado esta misma bandera. He tenido la suerte de que ella me ha sido la que ha venido desde la primera carrera. Ya está un poquitico desgastada y eso, pero bueno, es normal de... Pero está llena de amor. Sí, ¿no? Y de conocimiento. Esta bandera me ha servido a mí para arroparme en la lluvia, para abrigarme en el frío, el calor, para cualquier circunstancia. Y bueno, la llevo siempre en la salida, y aquí tiene hasta los huequitos en la salida y en la llegada, pues me la guindo como Superman, como que si fuera una capa. Y bueno, y orgulloso de llevarla siempre conmigo a todos lados, y espero que me siga acompañando durante muchas carreras más. Así es, y orgullosos nosotros de que usted esté en todas estas carreras representando a nuestro país, de verdad que sí.